Bueno, tu primer pesca del día, ya con eso, ya te das por bien servido hoy. Se acabó. Ya vámonos, pues. Vamos ya. Una guagüina. Dale, libera tu bebé. ¿Dónde, güey? Sí, por eso, pero... Bueno, aquí vemos... ¿Cómo se llama tu papá? Martín Llarena. Martín. Aquí vemos al profe Martín peleando un robalinqui a Masir. Eso es todo. Ya está aquí, ¿eh? Ya casi lo subió. Cuidado porque viene de la galla nada más, ¿eh? No lo peles mucho, para arriba. Y nada, vamos a decir si ya está ahí, papi. Para arriba. Está el líder. Te la va a quebrar. No. Para allá. Para acá. Está mal. Pero súbelo, pues, ¿cómo lo vas si no? Ahí está, Masir. ¡Chulada! Amigos, puro. ¡Se es todo, jefe! ¡Se es todo, Masir! Fisherman Pro. Ahí te va. A ver. Puro Fisherman Pro, miren el cardíaco. Tripas. ¡Se es todo, miren! No, está en el mero cartílago. ¡Se es todo! Amigos pescadores, nos encontramos una vez más aquí en su canal Pescador de Aventuras. Hoy mis amigos andamos en la Laguna del Viento. Llegamos directo a pescar porque llegamos un poquito tarde. Y bueno, ya vieron la captura que tuvo aquí nuestro amigo Martín Llarena. Chulada con la señora Fisherman Pro. Andamos con Masir. Aquí andamos, como siempre. Saludos a la banda. Saludos a la banda. Eso es todo, papi. Bueno, vamos a seguirle aquí terqueando. Estamos con nuestro señuelo Fisherman Pro de 3 metros. Andamos con unos colores atigrados cardíacos. Pelea. Eso, robaleta. No, voy a sacar las 60 centímetros. Como que no. Ahí está. Espanta de traer, pero yo iba yo como 300 metros. Pásame la pincita, por favor. Está muy grande. La que sea. ¿Ya lo soltaste? Yo. Eso es todo, ya. Bueno, amigos, nuevamente aquí vemos a Masí tirando su caña al agua. Lo bueno que flota, no sabía. Está bueno, ¿eh? Eso es todo. Espérate. Ese, trabájelo. Usted trabájelo. Está bien. Ahí está grande, ¿eh? Dale el barelo por acá, pa. Ese de acá y el Royal. Ahí va a empezar a darle. Está grande, ¿eh? No le. Barelo para allá. Ya te lo voy a echar. No, todavía es que está acá atrás, güey.
Está grande, ¿eh? Pasa el coche. Vete para adelante. Está grande, cabrón. ¿Quién más que hay chiclos aquí, cabrón? Grande, el que tiene el récord. Pase, cate. Déjalo que esté grande. Pase, ahí viene para arriba. Dale, seguro. Afloje tantito el freno. Afloje tantito, está grande, ¿eh? Está grande. 4 kilos. Oh, sí, espérate. ¡Chulada! Amigos, vean el señuelo. La máquina. ¿Sabes cuánto tiene este monstruo? ¿Cuánto? Más de 7 kilos, güey. Ahí traigo la balanza, Esta la estamos viendo, qué show. ¿Lo grabaste, güey? Sí, todo. Para que acabas de romper tu récord. Es como la que sacaste de ese. Está más grande. Siéntese, ¿para qué? Ya, vámonos, ya, porque ya me estresé. ¿Vas a ir? Jefe. Dale. Amigos, chéquense la machinota que acaba de capturar el señuelo. Ajá. Fisherman Pro. Te voy a decir cuánto pesa así. No, macho, va. Cárgalo, va. Cuéntale eso, aquí hay. ¿Qué no puede? No, sí. Dale. Chulada. La foto. Ya saca tal vez, amor. Cuéntelo ahí para que quede como de evidencia y recuerdo. Amigos, vamos a pesar, ahí está en cero la balanza. Vamos a ver cuánto pesa este hermoso robalo. Ahí está en cero. Ya te dije que te ibas a ir a las nubes conmigo, no me quisiste. Siete pelos. 700. Sí. 700. Tú aguántala, que una vez que ya te dejes de mover, ahí va a parar. Y se me hace que no. 6500. Ya. 6500. No creo, güey. Yo lo medí, la balanza, cargué un garrafón de agua y me dio 20 kilos exactos. Pero bueno. Pero chécalo, si tienes otro, chécalo. Unas palabras para el público. La persistencia siempre en la pesca es la mejor. Estamos todo el día aquí. Amigos, tenemos todo el día, nada más hemos pescado tres chiquitos. Bueno, uno más grande que pescó el maestro. Y no, yo uno chiquitito, más uno más grande. Hasta que pegó esa machinona. Así que ya nos animamos un poco más. Vamos a seguir aquí. Después de casi todo el día andar pendejeando. Pendejeando, ¿no? Buscando el pesquero y el bueno, eso es. Es una manera de pendejar, sí, pero pescando. Perdón, discúlpame. A ver, este te lo pongo para. Ahí está. Chulada. Fisherman Pro. Chulada. Eso es todo. Thank you.
papi, es el color. Está chiquito, está chiquito, está chiquito, está chiquito. Sí, pero este es muy grande. Cuidado, aguanta, Fabio. Oh. Sartén, papá. No. Vete. Pásamelo. No, aquí no, este es para el señuelo. No, no, para la. Robalito, bebé. Ok. Ok. Amigos, pues ya llevamos otra captura aquí con los señuelos de la marca Fisherman Pro. Ya lo vieron, está pegando los verdes atigrados. Ya vamos así, todos tres, vamos así, puse el camarón. El camarón del doctor. Pero bueno, espaditas. Bueno, chamaco, se activó la pesca, se activó la pesca. Pero pasa la luz. ¿Está seguido? No sé. ¿Viene hacia acá? No. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? ¡Agárralo! ¡Doblete! ¡Doblete, papi! ¡Doblete, doblete! ¡Canasteador! ¡El canasteador! ¡Está la señora! ¡No, dañalo, güey! ¡Lo dañalo, coño! Ya, dale, ahorita lo agarro, mételo. Ahí lo va a pegar. ¡Ahora, canasteo! ¡Agarra! Es que enséñalo, enséñalo. Tranquilo. ¡Doblete! ¡Doblete de chucumites! ¿Cómo lo ve? Chiquitines. Chulada. La buena, excelente. Chingonada, hermano, chingonada. Te dije que cuando te iba haciendo lo más incómodo que yo pudiera estar, se iban a aprender. Bueno, chamacada, chéquense el doblete que acabamos de hacer con nuestros señuelos de la marca Fisherman Pro. Hoy pegó este color, el verde, en todas sus presentaciones. Atigrado, old fire, old school, puro viejito. Oye, no manches, acá grabé, estaba viendo también. La cochinada. Bueno, amigos, vamos a liberar este robalito que acabo de capturar. Adiós, robalito. Suelta, me fue, coño. ¡Yu! ¿Sí? El otro. Bebé. Se va también. Eso, róbalo, eso, róbalo, eso, róbalo. Róbalo. Eso, vámonos. Bueno, chamacada, ¿cómo lo ven? Acabamos de hacer un doblete. Seguramente encontramos un cardumencito por ahí. Podría haber andado el cardumencito. Y pues bueno, es de las experiencias que aunque sean chicos o grandes, se disfruta. Un doblete. Y de robarlo, que es súper complicado. Y sobre todo con nuestros señuelos de la marca Fisherman Pro. Chamacada, hoy fue un buen día. Estuvo un poco baja la actividad en la mañana. Según la aplicación que ocupamos, nos dijo que a las 3 de la tarde se iba a poner bueno. Y curiosamente a las 3 de la tarde empezaron a picar y a picar. Ahorita yo creo que nos queda solamente un momento más de pesca. Y ya nos vamos a tener que ir porque vamos a viajar desde aquí, desde la Laguna del Viento hasta frontera. Es como una hora de camino más o menos. Pues bueno, espero hacerles unas pocas tomas más. Y pues aquí estamos.